Hola, buenas noches amigos y amigas y a todo el amable auditorio que nos ve en este programa de Punto y Coma Deportes. Bueno, esta noche trataremos el tema del voleibol, el voleibol dominical, con nuestro amigo Iván Armas, el presidente de la liga. Asimismo, también trataremos el tema del torneo del béisbol, que nos, o sea, ahorita nos está pasando los informes nuestro amigo Che, también el softball femenil, así como toda la tabla de posiciones de la de fútbol de primera fuerza, categoría Jumbo, Máster, Veteranos y el rol de juegos de también de toda la jornada, tanto de béisbol, voleibol y fútbol. Muy, buenas noches, ahorita regresamos, vamos a un corte comercial. Saludos. Estrada, asociados consultores. Estrada, asociados consultores. De regreso, el análisis de la noticia a través de Punto y Coma Oaxaca. Bueno, como le habíamos comentado, iniciamos con el torneo de voleibol. Bueno, antes que nada queremos agradecer, felicitar al equipo del Cebetis Voleibol Femenil por haber obtenido el tercer lugar a nivel nacional. Una felicitación de parte del programa Punto y Coma Deportes de nuestro director, el licenciado Bartolo Estrada. Saludos a todas las chicas que obtuvieron el tercer lugar nacional. Hay que recalcar esto, el voleibol no se le ha dado el apoyo que se requiere, y tanto en lo local como en el estado. Una felicitación y un aplauso para estas grandiosas niñas que han sacado el deporte de voleibol adelante con su director técnico Carlos Armas Isidoro, buen elemento en la dirección técnica del voleibol. Bueno, regresando al
torneo de voleibol dominical que se celebra en el gimnasio de usos múltiples Jesús García López, pues se tiene programado inaugurar el domingo 20 de mayo, pero como mañana es la junta, apenas vamos a tener si se va a inaugurar el domingo o no, con la participación de 8 equipos de mujeres y 6 equipos de hombres. Cabe mencionar que la temporada pasada, la rama femenil, el campeón fue el Cebetis, 107, el segundo lugar colegial, el tercer lugar la secundaria José Vasconcelos y el cuarto lugar ITT de la Cuenca. En la rama varonil, el primer lugar lo obtuvo el colegial, el segundo lugar Baraimas, el tercer lugar Escolares del TEC y cuarto lugar Jaguares. Así es que este domingo, bueno, mañana sabremos si hay inauguración o no, y ya los pormenores se los daremos a conocer el próximo lunes. Muchas gracias a nuestro amigo Iván Armas por la información que nos está dando para llevar a cabo esta difusión del voleibol. Estaremos con ustedes el domingo si se inaugura el torneo. Muchas gracias, Iván. En lo que respecta al torneo de béisbol, el equipo Santa Úrsula llegó a la final de la zona sur, al igual que Porvenir, derrotando a su similar de Las Peñitas en 2 juegos al hilo, y Porvenir también, que le ganó a los Bravos del Cedral. Santa Úrsula recibe al Porvenir este domingo a las 2:30 en la final de la zona sur, donde está nuestro amigo Gabino Vicente, estará de anfitrión este domingo. Una felicitación allá a nuestro amigo Gabino y a su coach Adalid. Por la zona norte se jugará el segundo juego de playoff semifinal, San Miguel contra los Cerveceros a las 2:30 en Santa María Obispo, y Los Cobos recibe a la Alicia a las 2:30 en Los Cobos. Esto será el domingo, y el lunes ya tendremos los resultados para ver cómo salieron en los playoffs estos equipos del torneo de béisbol que comanda nuestro amigo El Che. En lo que respecta al softball femenil, tenemos nuestro amigo Miguel Oseguera nos dio el rol de juegos, que iniciará el día viernes 18 de mayo a las 4 de la tarde en el Hernández Castro. Se medirán las potentes escuadras del Stars contra Amazonas. El día sábado 19 de mayo habrá doble juego a las 2 de la tarde en el Chelín Sabino y Beco contra Arroyo Chiquito. Y después, a las 4 de la tarde, en el mismo campo Chelín Sabino, Yacmosa recibirá a Valquirias. Así que estaremos pendientes del desarrollo de esos 3 juegos para ver quién se posiciona del primer lugar en el standing de este torneo de softball femenil, para darle mayor difusión a las muchachas, a las mujeres, que lleva un buen torneo de softball comandado por nuestro amigo Chicatana. Enseguida tendremos los resultados y las tablas de posiciones de los torneos de fútbol en la categoría Jumbo, en la categoría Master, en la categoría Veteranos y en la categoría que se acaba de iniciar de Primera Fuerza. Regresamos en un momento con las tablas de posiciones y el rol de juegos de la próxima semana.
Pues sí, como le comentamos, aquí estamos con la tabla de posiciones de la categoría Master, donde comanda el equipo Unión Guadalupano con 47 puntos, seguidos por sección 71 con 40 puntos, una diferencia de 7 puntos que pues prácticamente se ve ahorita en estas 11 jornadas, no, 16 jornadas que van. Va muy bien el equipo Unión Guadalupano, que estamos en la mitad del torneo. Pues aquí tenemos la tabla de posiciones de la categoría Jumbo, comandada por el equipo Conejos, seguidos por el sindicato de cerveceros, que en esta jornada ambos ganaron. Tenemos el rol de juegos de la categoría Master, donde destaca el partido Deportivo Bonfil contra Unión Guadalupano. Todos los partidos aquí son a las 5 de la tarde, sábado 19 de mayo. En la categoría Jumbo tenemos el rol de juegos, también destacando el partido entre Sindicato de Cerveceros contra Ferretera a las 5 de la tarde en el Infonavit de Las Limas. En la categoría veteranos, aquí tenemos que comanda el equipo Jardines con 26 puntos, con 10 partidos jugados. Hay algunos equipos que llevan algunos juegos pendientes, como es el caso del Castillo, el caso de los Cobos, el caso también de Sección 9, el Hospital, Ayotzintepec, algunos equipos que han pedido permiso para no estar por competencias en sus respectivas comunidades. Y el rol de juegos de la jornada número 11. Regresa a la actividad del equipo Castillo, que estaba ausente dos jornadas, se ausentó del torneo, permisos para el equipo, y ahorita va a visitar al líder, al equipo Jardines, a ver qué resultados traen este fin de semana nuestros amigos del Castillo. Thank you.
Tenemos la tabla de posiciones de fútbol de primera fuerza que inició el domingo con Palmeiras al frente con 5 puntos, con los 2 puntos de inauguración y el punto de que se les obtuvo del triunfo ante el sindicato de cerveceros. Lo siguen el equipo de la Grajales con 4 puntos de inauguración, el equipo del Pistón con 4 puntos de inauguración y le siguen todos los demás equipos por haber obtenido 2 puntos de inauguración con presentarse a la inauguración que fue el pasado domingo. Ahora se inicia toda la jornada completa este fin de semana con grandes encuentros. Tenemos el encuentro el sábado de la primera jornada que se llevará a cabo con los equipos Palmas Carmen contra Real San Sebastián. Será a las 4:30 de la tarde en Las Palmas. Ya después todos los partidos serán de la jornada dominical, destacando el partido del equipo Sindicato de Cerveceros contra el Pistón a las 5 de la tarde en el Infonavit de Las Limas. También el domingo a las 5 de la tarde, Palmeiras a las 3 de la tarde recibe a la Unión. Esos son los rol de juegos de la jornada dominical de primera fuerza. Pues es lo que tenemos ahorita en este programa deportivo de Punto y Coma. Una felicitación a nuestros amigos Carlos Santos, Yair Estrada, que están al pendiente de los resultados de la jornada de fútbol, tanto de béisbol, voleibol también. Nuestros amigos que también están al pendiente, les mandamos un cordial saludo a nuestro amigo Adalid de Santa Úrsula. Nuestro amigo Gabino Vicente también está pendiente de la información de su equipo de allá de Santa Úrsula, que estará de manteles largos el domingo recibiendo también después de recibir el domingo al potente equipo de... Ay, perdón, permítanme tantito. Del Porvenir a las 2:30 de la tarde el día domingo, un buen encuentro que tendrá el equipo de Santa Úrsula allá en su comunidad. Ya posteriormente tendrán los festejos del Día de la Madre ahí en ese mismo campo. Nuestro amigo Gabino ya nos invitó para estar presentes en este gran partido de béisbol, el primer juego de la Serie Norte, zona sur, y la zona norte está San Miguel contra Cerveceros y Los Cobos contra La Alicia. Ahí también saldrá el campeón de la zona norte, que se medirán al ganador de la zona sur. En lo que respecta al softball, también estaremos presentes desde el viernes, en el Hernández Castro y asistiremos el sábado al Chelín Sabino para darle la difusión al deporte de las mujeres aquí, el deporte del softball que están practicando nuestras compañeras ahí. Un saludo a Yacmosa, que está comandado por la señora Patti Santos en la de Valquirias, unas amigas que tenemos por ahí, al Ibeco del torneo de softball femenil. No, el lunes estaremos presentes aquí para darle toda la información que surgió este fin de semana, tanto en el voleibol, béisbol, fútbol y básquetbol, que también nos van a dar los informes nuestro amigo Hugo. Saludos y los esperamos el próximo lunes
a las 8:30 de la noche. Que pasen buenas noches. Su amigo Raúl Matanche los saluda. Muchas gracias.